Bueno, banda de Resaca Fútbol, como pueden observar, estamos en el primer museo de fútbol internacional, en el Salón de la Fama. Y bueno, banda, en esta ocasión me acompaña mi amiga, Joana. Oye, Joana, yo tengo entendido que es el primer salón avalado por la FIFA, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí. ¿En qué año se creó o se inauguró el Salón de la Fama? En el 2011. En el 2011, y bueno, a lo largo de estos, ¿qué serán? 8 años, ya han habido varias investiduras para agregar a jugadores. Por ejemplo, Miguel Calero, Tomás Boy, fue uno de los más recientes. ¿Qué se necesita para entrar? Si un día yo quiero entrar al Salón de la Fama para que esté mi foto, ¿qué necesito hacer? Ok, se necesita ser más que nada un jugador profesional. No, ya valió. O alguien. El primer requisito ya valió. Luego. O alguien importante en el mundo del fútbol. También puede ser comentaristas o árbitros. Aquí los vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Y tienen que tener mínimo 5 años de retirados para que puedan estar aquí. Ok, o sea, todavía hay esperanzas de que algún día lleguen a encontrar mi fotografía aquí en el Salón de la Fama, ¿vale? Bueno, banda de Resaca Fútbol, de este lado podemos ver la primera generación que entró al Salón de la Fama. Bienvenidos al Salón de la Fama del fútbol nacional e internacional. Entra al Salón de la Fama. Bienvenidos al recinto de los inmortales. Este es un lugar muy especial porque, bueno, nos estaban explicando que en esos apartados podemos ver diferentes espacios de las Copas del Mundo. Acá tenemos la recién pasó la de Rusia 2018. Espacio está apartada y tiene su apartado para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Yo no tengo mucho aprecio al Mundial de Sudáfrica 2010. Lamentablemente, pues México quedó eliminado por la selección de Argentina. Pero ha sido de los mundiales que yo más he disfrutado como aficionado, porque bueno, ya tenía una edad en la que realmente era apasionado al fútbol y sobre todo tengo los recuerdos. Bueno. Estamos aquí en el lugar en donde son los embestidos de los galardonados del premio del Salón de la Fama. Podemos ver tanto jugadores nacionales como internacionales. Y vean qué bonito, la verdad es una linda presentación. Algún día veremos aquí a jugadores, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, me imagino que sí. Podemos ir observando la línea del tiempo. Aquí podemos ver un balón de 1950, donde sigue siendo de cuero, pero ya por dentro ya tiene la cámara de aire. Este ya solo pesa un kilo. Muestras que, bueno, nos estaban comentando que se las prestaron al Salón de la Fama para poder exhibirla.
Alta de Resaca Fútbol, vamos a esa sección que me llamó muchísimo la atención. Vamos a medir qué tal la potencia de mi disparo. Voy a intentar medirme, no quiero volar el balón a otro lado y que me lo cobre. Vamos. Me dio miedo volar el balón. Bastante padre, le ponga a Macalero, el mejor de todos los porteros. Voy a tener tres intentos, banda, y pues voy a tener. Banda de Resaca Fútbol, lamentablemente se terminó el recorrido aquí en el Salón de la Fama del Fútbol, pero bueno, aquí abajito les voy a dejar las redes sociales para que vayan a checarlos, vayan a ver las fotos cuando hacen eventos, cuando vienen otras personas a los recorridos, así que banda, si alguna vez ustedes quieren venir acá, contáctense a través de las redes sociales, son súper buena onda, no te van a dejar en visto. Antes de que se vayan, no olviden darle like a este video, suscribirse a este bonito canal de YouTube y nos estamos viendo en el siguiente video.